a todos los asistentes. Vamos a empezar nuestra plenaria de cierre de evento previo a la clausura y a la premiación. El tema es compartiendo datos y muestras. Como verán en las presentaciones, en las tres presentaciones que vamos a tener a continuación, armonizan perfectamente con todas las líneas de las plenarias y de alguna u otra forma nos permiten darle un cierre al mismo. Como ya nuestros ponentes son bastante conocidos, voy a hacer unas introducciones bien breves y ejecutivas. Empezamos con el doctor Eduardo Jague. Él tiene una especialización en medicina preventiva y social, la maestría en salud comunitaria y doctorado en salud pública. Es epidemiólogo y actualmente trabaja con el ISACS UNASUR. Él ya ha estado en varias de nuestras plenarias y es un experto de alta talla. Doctor Eduardo. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos y gracias por la invitación a participar de este importante evento. Vamos primero a contextualizar el escenario mundial sobre la ocurrencia de las emergencias de salud pública. El escenario es un escenario complejo que puede ser traducido por una triple carga o mismo múltiple carga de enfermedades, porque además de la ocurrencia de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, violencia, hay otras causas que cada vez más son importantes en la salud mundial. Aunque ha habido en muchos países, en la mayoría de los países, una disminución de ocurrencia, en especial de la mortalidad por enfermedades transmisibles, esas enfermedades siguen siendo importantes en muchos países. Y esto tiene relación con el mantenimiento de las desigualdades en salud en todas las regiones. Hay también un aumento en la frecuencia e intensidad de los desastres, que no solo afecta directamente la salud de la población, pero generan efectos secundarios que pueden mantener la ocurrencia o producir diseminación de muchas enfermedades. Por fin, el impacto de las crisis económicas, además de contribuir para el mantenimiento de las desigualdades, contribuye también para el mantenimiento de muchas enfermedades, en especial las transmisibles, y la ocurrencia de y disminuye la respuesta a las emergencias brindadas por los servicios de salud. Algunos ejemplos de emergencias que han ocurrido en los últimos años: la SARS entre 2002 y 2003, la ocurrencia de la pandemia de influenza H1N1 en 2009 hasta 2010, la ocurrencia de la epidemia de la enfermedad por virus Ebola en África, y la ocurrencia de la epidemia de Zika y sus manifestaciones, en especial las manifestaciones congénitas en muchas regiones, en especial en nuestra región de las Américas, y ahí el ejemplo de la ocurrencia en Brasil. ¿Qué estos ejemplos de emergencias traen para nosotros en relación a la importancia del intercambio de datos, informaciones y muestras? Y aquí, además de más que hacer un análisis teórico, vamos a hacer una análisis de alguna historia de casos utilizando algún de estos ejemplos de emergencias. En relación a la pandemia de SARS, 2002 y 2003, hay que tener en cuenta que esta epidemia empezó en noviembre de 2002 en una provincia en Guangdong, en China, pero solo hubo la comunicación oficial para la OMS y, por ende, la comunicación para todos los demás países 3 meses después del inicio de la epidemia. También, a partir de ahí, hubo una diseminación, primero en la región de sudeste de Asia y para otros continentes, llegando, por ejemplo, hasta el continente americano por medio de transporte aéreo, cuando empezó la ocurrencia de una epidemia también en Canadá. La primera publicación sobre este evento ocurrió en 14 de marzo de 2003, es decir, una vez más, 3 meses después del inicio de la epidemia, lo que permitió un gran atraso en el conocimiento global sobre los aspectos que estaban involucrados, podrían estar involucrados en la ocurrencia de esta epidemia. En relación a qué
efectos pueden ser asociados a este retraso en la comunicación a la OMS y por ende a todos los demás países. Esto fue a partir de ese comunicado, que cuando se comunicó a la OMS, fue que se empezó, por ejemplo, el desarrollo de abordaje clínica por otros entes que no los que estaban involucrados directamente en la pandemia en China, pero ampliando la capacidad de diagnóstico y conocimiento clínico sobre una entidad que hasta entonces no se conocía, no estaba conformada con un evento clínico bien caracterizado. Fue posible hacer la identificación del coronavirus como agente etiológico implicado en esta epidemia y también el desarrollo de métodos de laboratorio, en especial PCR, identificación de las secuencias genéticas. Lo importante que fue en poco tiempo, en un mes, a partir de cuando se dio conocimiento a toda la comunidad internacional de instituciones de salud, de instituciones científicas, fue posible delegar a esos aliados y por ende de lograr controlar la epidemia, además de otros factores que contribuyeron para su control. Un segundo ejemplo, la pandemia de influenza. La preparación para una pandemia de influenza que entre 2004 y 2007 estábamos tratando ahí de la posible ocurrencia de una pandemia por H5N1, que en esta oportunidad todos los países bajo el liderazgo de la OMS estaban en la preparación estaban en desarrollo de plan de preparación para una pandemia que no sabía si sería por H5N1 o por otro virus influenza. Ya había en esa oportunidad un establecimiento de una red mundial de laboratorios para análisis de virus nombrados centros colaboradores de la OMS. En esta oportunidad eran 4 laboratorios y su relación con los centros nacionales en muchos países, conformando así una red mundial de influenza de la OMS. Todavía, entretanto, los mecanismos para intercambio de muestras estaban poco establecidos hasta 2005, aunque habían reglas que estaban ya plasmadas en el primer plan de preparación que daban algunas directrices para cómo proceder al intercambio de muestras, cómo proceder para utilización de muestras que podrían circular por las entidades de esa red. Lo que ocurrió entre 2005 y 2006 fue que, debido a un evento de uso no autorizado de muestras de pandemia de pacientes con el virus H5N1 de pacientes de Indonesia por laboratorio de la red mundial y envío para entidades fuera de la red, esto generó una quebra de confianza en la red. Eso tuvo implicaciones muy importantes en el seguimiento de ese plano. Por otro lado, esto también generó un movimiento para construcción, el desarrollo de un marco para preparación de una pandemia de influenza que incluye mecanismos de intercambio de datos y muestras. Un tercer ejemplo y estudio de caso es a partir de la ocurrencia de la epidemia de Zika y sus alteraciones en el caso de Brasil. El Ministerio de Salud de Brasil fue comunicado por la Secretaría de Estado de Pernambuco, ubicado en la región nordeste, en 22 de octubre de 2015. Menos de 24 horas después, hizo la comunicación oficial para la Organización Panamericana de Salud y compartió todas las informaciones que se disponía en esta oportunidad. Entre octubre y noviembre se acumuló un gran número de informaciones a partir de la investigación de campo, pruebas de laboratorio, en especial de materiales de LCR, tejidos, algunos estudios retrospectivos que permitieron establecer de forma inicial la probable causa y asociación entre la ocurrencia de Zika y la producción de malformaciones congénitas que están siendo observadas. En 11 de noviembre, Brasil declara una emergencia de salud pública nacional y comparte todas las informaciones a partir de ahí con la Organización Panamericana de Salud. Y en mayo de 2016 se crea una red de investigación conformada por muchas instituciones en país y con colaboraciones externas para producción de conocimiento a partir de los estudios de campos y de las investigaciones que estaban en curso.
Esto permitió reevaluar, por ejemplo, los datos de una epidemia que había ocurrido algunos años anteriores en Polinesia Francesa, que también identificó los mismos hallazgos. Así también permitió y contribuyó para identificar brotes en otros países y hacer su relación entre la ocurrencia de brotes de Zika y ocurrencia de aumento de casos de microcefalia, y también después, con profundización de los estudios, de los casos que tenían algún daño neurológico. Hay hoy instrumentos y procedimientos internacionales para protección a la salud pública, aunque no estén algunas veces bien definidos entre todos los entes de las redes que constituyen, hay instrumentos que precisan ser cada vez más utilizados. Uno de ellos es el Reglamento Sanitario Internacional, que fue aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en 2005, entró en vigor dos años después y tiene como principal eje el de proteger la población mundial contra los riesgos de salud pública. El reglamento tiene, esta versión tiene muchos cambios en relación a versiones anteriores, entre otros, estableció nuevos procedimientos para detección, análisis y comunicación de eventos de salud pública. En especial, se definió emergencia de salud pública de importancia internacional y los mecanismos para detectar eventos que pueden constituir una emergencia de salud pública de esta naturaleza. Emergencia está definida en el reglamento como un evento extraordinario, es decir, fuera de padrón habitual, que constituye un riesgo para la salud pública de otros estados. Estados ahí son estados parte del reglamento, a causa de la propagación internacional de una enfermedad que puede requerir una respuesta internacional coordinada. Un punto importante de este reglamento es que cada estado parte notificará a la OMS, entonces establece la obligación de una notificación inmediata con menos de 24 horas que el Centro Nacional de Enlace tenga conocimiento de la ocurrencia de un evento que puede constituir una posible emergencia en su territorio. Así también establece de que la OMS puede utilizar otras fuentes, que no las fuentes oficiales, para hacer el primer abordaje con el país afectado. Y establecer a partir de ahí un canal de comunicación, un diálogo que debe ser permanente en cuanto dura el evento, que puede ser o no una emergencia. Todo el análisis sobre un evento que es comunicado para la OMS es realizado por medio de un análisis de riesgo que utiliza este algoritmo de decisión. Y, por tanto, no es basado en la ocurrencia de solo de enfermedades transmisibles bien definidas. Puede ser evento que al inicio no se conozca su causa, no se conozca el agente implicado, no se conozca otros factores, otras características, pero que debe ser comunicado cuando entraña un riesgo de diseminación internacional. En relación a los procedimientos para transporte y manejo de sustancias biológicas, reactivos y materiales para fines de diagnóstico, el reglamento tiene un artículo que trata específicamente de ese punto, en que establece el compromiso de que los estados parte del reglamento deben facilitar las muestras para fines de diagnóstico, con fines de verificación y respuesta de salud pública. Un otro punto importante es, tiene relación con el rol de los centros nacionales de enlace, que son los puntos focales para el reglamento en cada país. Los Centros Nacionales de Enlace tienen como tarea promover el intercambio de informaciones sobre posibles emergencias, es decir, eventos, entre los países y la OMS. Utilizar nuevos instrumentos de detección electrónica de eventos, rumores con base 24/7, para cumplir la obligación de comunicar en 24 horas cuando tenga conocimiento. Utilizar el instrumento de decisión, que ya referimos, y como he dicho, esto es un importante canal de diálogo que debe seguir en cuanto dura la posible emergencia. Utilizar mecanismos de análisis de datos por medio de alerta temprana, es decir, no solo los mecanismos tradicionales de vigilancia pasiva, y funcionar en red con todos los demás centros colaboradores y la OMS para promover intercambio contínuo, un flujo contínuo de informaciones sobre posibles eventos.
El segundo instrumento, y este no tiene todavía un marco jurídico, como un marco jurídico vinculante como tiene el Reglamento Sanitario Internacional, pero también es un marco importante que puede y debe repercutir intercambio, establecimiento de reglas para intercambio de informaciones y muestras para otras enfermedades, es el marco de preparación para una pandemia de influenza. Este marco fue adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud el año pasado y definió los criterios para intercambio de virus gripales y acceso a las vacunas y otros beneficios, reactivos, medicamentos, entre otros. Es un resultado de discusiones en la Asamblea de más de 10 años y en gran parte debido, reflejando así un poco la pérdida de confianza que ocurrió debido a un uso no autorizado de muestras que ocurrió entre 2006 y 2007. Entonces, quedó ahí un largo tiempo para ligar a este acuerdo global que por fin fue aprobado en el año pasado. Lo que ya tiene como avance, eso va a ser presentado en la próxima semana en la Asamblea Mundial de la Salud, es que la OMS estableció con empresas productoras los acuerdos llamados Acuerdos Modelo de Transferencia de Material 2. Si está asegurado unos 400 millones de dosis de vacunas, 10 millones de tratamientos con antivirales y se estima que tendrá a disposición a precio accesible, este es un punto importante, y estuve ahí por dentro de toda la discusión de que el acceso a estos beneficios deberían ser a precios accesibles, material para 250,000 pruebas diagnósticas. Las próximas actividades que todavía no están finalizadas, pero que se espera que sean finalizadas en los próximos años, y tienen relación con ese tema, es llegar a un consenso en relación al convenio sobre diversidad biológica que tiene relación con la aplicación del protocolo de Nagoya. Y por esto que puede y debe tener implicaciones no solo para virus de influenza, pero para otros agentes etiológicos, en especial los agentes biológicos. En conclusión, la producción y diseminación de emergencias de salud pública no atiende a los límites espacios temporales, debido a su alta velocidad de difusión, no respetan barreras, como he visto en todas las epidemias que ocurrieron en los últimos años. Esto exige la utilización de mecanismos oportunos y de elevada sensibilidad de detección que permita una comunicación fluida entre los integrantes de la red de alerta y respuesta mundial. Hay hoy mecanismos e instrumentos disponibles que permitan el adecuado intercambio de datos, informaciones y materiales biológicos, incluyendo ahí muestras, pero no restrito a las muestras, o de otra naturaleza, no solo de naturaleza biológica. Es necesario un mejor desarrollo de algunos procedimientos, por ejemplo, el acuerdo sobre el convenio sobre la diversidad biológica, disminuir o mismo sacar algunas trabas nacionales para facilitar el tránsito internacional de material biológico, especialmente en situaciones de emergencia, y promover una adecuada evaluación de riesgo de eventos en todas las situaciones de ocurrencia de eventos que pueden constituir una posible emergencia de salud pública. Por fin, es necesario alcanzar un adecuado balance, y esto es un hecho muy difícil de manejar durante una epidemia. Que este balance debe estar ahí analizando entre las necesidades de difundir las informaciones y materiales sobre los eventos, la precisión de las informaciones, muchas veces se busca una mayor precisión y retarda la comunicación sobre un evento. Algunas veces está involucrado ahí también interés en publicación de las informaciones sobre este evento. Eso puede, una vez más, retardar la comunicación sobre este evento. Y los beneficios, que siempre hay que tener en cuenta para quién van a ser aplicados estos beneficios sobre uso de las tecnologías, sobre uso de que se produce a partir de intercambio de los conocimientos, intercambio de muestras en situaciones de emergencias. Una vez más, agradezco la oportunidad de participar del TEFNET
em especial de estar aqui vendo companheiros de largo tempo e aproveitando um pouco esta linda cidade. Gracias. Gracias al doctor Eduardo por su presentación. A continuación, pues, tengo el placer. Yo soy Carlos Marín, trabajo también en el Instituto Nacional de Salud. Soy médico, soy especialista en gerencia de hospitales, maestro en salud pública y doctorado en investigación, y tengo el honor de ser parte del equipo del instituto. Un poco para continuar el tema de compartir datos y muestras, este es... Lo que pienso trabajar, el tema del punto de partida, unas definiciones básicas, algunas referencias internacionales que son complementarias a las que el doctor Eduardo ha presentado, por eso veremos algo muy resaltado del reglamento, una herramienta de utilidad que en sí es el núcleo de mi presentación, porque a nuestros FTPs y a la comunidad científica y a la comunidad de investigadores hay que proporcionarles herramientas que permitan solventar estos problemas y unas reflexiones finales también orientadas básicamente al FTP y a los líderes del FTP. Y yo quería empezar por felicitar la organización del evento. De hecho, esta trazabilidad de estas plenarias que ustedes ven desde Comunicación del Riesgo, Regulación Internacional en Salud, Colaboración en Salud y Seguridad, Seguridad Nacional y Respuesta a Emergencias, Una Sola Salud, la articulación de la gestión de riesgos y la gestión individual que vimos en nuestra conferencia pasada, tienen un hilo conductual perfecto que de alguna u otra forma nos permite ver que esta conferencia está bien ubicada para el cierre y para poder tener más en claro algunos de estos aspectos. El punto de partida o la duda es que para el tema de intercambio de datos y muestras, dos temas ligados pero con un desarrollo no muy similar, existen una serie de barreras que básicamente los expertos las han definido en seis grandes categorías: barreras técnicas, barreras motivacionales, barreras económicas, barreras políticas, que no siempre son de menor peso, las de alcance legal y las de alcance ético. En cuanto a algunas definiciones básicas, uno tiene que empezar al pensar en compartir datos y muestras en lo que es la investigación básica, en lo que es la investigación aplicada, y luego en este tipo de investigación que se adelanta básicamente por nuestros epidemiólogos, que tiene que ver por vigilancia, perdónenme la redundancia, epidemiología, y por laboratorio. Pero viene desde la práctica académica para facilitar que los datos sean compartidos con la comunidad investigadora y con otras comunidades. La transparencia y la apertura en la forma como se compartan estos datos, inclusive hacen parte del método científico y permiten la reproducibilidad que muchos esperamos de todo ese tipo de estudio. Muchas de nuestras agencias también la definen como parte de sus políticas para poder acceder a algún tipo de financiamiento, algún tipo de grant. Y un aspecto llamativo es que aún tenemos cierto grado de discrecionalidad bien discutida en discrecionalidad de los científicos, de las instituciones o inclusive de los gobiernos para compartir este tipo de iniciativas. Y hoy por hoy, cuando ya todo está en algún tipo de red, en algún tipo de acceso virtual, pues se facilita mucho no solo subirla, manipularla, sino accederla también. Esto lo voy a pasar muy rápido, el doctor Eduardo fue muy claro y muy explícito, pero les pido que se concentren en lo que está como en ese rojo, en ese magenta. Básicamente el reglamento habla de intercambio de información, habla de exigencia a los estados para que notifiquen y para que hagan una detección e investigación más rápidamente, habla de la presentación de informes, de la notificación, de la verificación, habla de comunicar, uno podría... En todo este tema, mirar qué tan sinónimo es comunicación en salud y compartir datos y muestras, el alcance, si uno contiene al otro o cómo llega. Y básicamente es toda la información esencial disponible. El tema es qué consideramos esencial o qué consideran a discrecionalidad las personas como esencial. Estas son otros referentes que yo pensaría que son complementarios de alguna u otra forma. El tema de la Agenda de Salud Global es clave también. Hay unos compromisos concretos y todos buscan tener información en forma oportuna para hacer una intervención más pronta en el sitio de ocurrencia y tratar de contener desde ese mismo lugar. Encontré también, y hace parte de la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos, también de OMS,
Y básicamente habla de la colaboración técnica para, entre instituciones y redes para poder identificar, confirmar y responder a todos los brotes epidémicos del contexto de interés en salud pública internacional. Y hay una iniciativa en específica que se llama GISAID, que busca mejorar el intercambio oportuno de datos. Creo que hace parte también de la que comentaba Eduardo en la de 2017 de OMS, que básicamente incluye temas de intercambio de todas las secuencias de virus de influenza, datos clínicos y epidemiológicos asociados con virus humanos, datos geográficos y datos específicos de especies asociados de virus, aves y otros animales, y debe también asegurar el acceso abierto a esa información. Esta es una de las más completas porque involucra tanto datos como muestras. Muestras es un tema que tiene, por el contexto legal y el alcance, muchas más limitaciones. Y realmente uno encuentra son muy buenas cartas de intención, muy buenos principios, pero este es uno de los que yo creo que nos puede aportar más, se llama la Carta Internacional de Principios para Compartir Muestras Biológicas y Datos. Básicamente sirve para describir las mejores prácticas para compartir datos biológicos. Hace parte de un creciente esfuerzo internacional y un acuerdo por la necesidad de mayor acceso a datos de investigación y a colecciones biológicas, y lo que busca a largo plazo es optimizar y explorar el potencial de toda esa información, de toda esa data y de todas esas muestras. Parte también del hecho de que nuevamente tenemos marcos legales y marcos éticos nacionales e internacionales que son contradictorios, dificultan los procesos, intenta proporcionar fundamentos éticos y un acuerdo general de transferencia que nos ponga a todos como en sintonía. Es el resultado de la negociación entre varios grupos de interés, por eso tiene un peso grande entre pacientes o personal que usa servicios de salud, expertos legales, expertos en ética, la industria, que también tiene un peso relevante, los científicos, y genera una serie de documentos de consenso y declaraciones que permiten ir aproximándose a un marco legal internacional que se sume al del rector natural, que es la Organización Mundial de la Salud. Tiene 5 principios para custodia de repositorios y datos, más o menos conocidos y los que conocemos de pronto acuerdos de intención o algo, que son respeto a la privacidad, autonomía, reciprocidad, como el hecho de devolver parte de la información también inclusive a las comunidades, atribución y respeto a la propiedad intelectual. Este último tema también algunos de nuestros juristas que nos acompañan saben que es un tema también álgido. Y es una herramienta para acelerar, hacer efectivo ese intercambio de datos y bioespecímenes y garantizar que haya un acceso uniforme entre proyectos y países, pero con un acuerdo básico mundial. Otra referencia, sin duda alguna, son los objetivos de desarrollo del milenio, y solo les pido que se concentren en el número 3 de salud y bienestar, compartir datos de vigilancia de salud pública, sirve para mejorar y optimizar esa misma salud. O sea, desde ahí también nos están diciendo esa información debe ser compartida. Entonces, los objetivos también tienen un marco de referencia. Y aquí la herramienta que les quiero compartir se llama la guía para compartir los datos y los beneficios de la vigilancia en salud pública. La desarrolló un instituto inglés y básicamente está generada para agencias de salud, ministerios de salud, organizaciones no gubernamentales, sector privado, academia, organismos multilaterales, editoriales y organismos de financiación, entre otros. O sea, prácticamente caben todos los actores. La intención es que sea utilizada tanto por proveedores de datos, aquellos que generan el dato de la vigilancia, ya sea desde sistemas de vigilancia comunitaria o sistemas de salud más estructurados u otros tipos de fuente, también para los destinatarios del dato, los que pueden hacer interpretación o uso de los mismos, y aquellos que de alguna u otra forma pueden facilitarlo. Sin embargo, pienso que hay una categoría de institutos como el Instituto Nacional de Salud, que tienen varias de esas funciones, que tenemos un carácter mixto, tanto en la producción, en el análisis, la interpretación. La utilidad de la guía, pues básicamente parte de la facilidad para identificar una necesidad clara, que permita un intercambio planificado de datos, y aquí es un tema que lo comentaba la doctora Marta Lucía en la sesión anterior, desde la vigilancia rutinaria, esa pequeña punta del iceberg, o eso que nos está dando solo una advertencia, hasta la vigilancia en situaciones de emergencia en salud pública. Estoy anticipando que si el sistema
primario de vigilancia falla, pues muy probablemente para las situaciones de emergencia la falla sea mayor. Esa planificación anticipada generalmente permite mayor eficiencia, igual en todas las actividades que uno desarrolla, ya que esos sistemas de datos están previamente en funcionamiento, digámoslo así, aceitados, aunque no se han medido en medio de un calor fuerte en un evento de esos. Y para quienes encuentran obstáculos cuando participan en acuerdos de intercambio de datos, también existe la necesidad de generar un acuerdo que clarifique cuál es la distribución más sostenible, transparente y equitativa, porque hay un tema también inclusive que nace desde la investigación básica de celo sobre las publicaciones también. Como mencionaba, el reglamento sanitario también tiene un requisito legal para informar de ciertas enfermedades y eventos de salud pública. El doctor Franklin esta semana nos comentaba algo, por ejemplo, de los que se hacen seguimiento en el Instituto Nacional de Salud, y es la base, esa vigilancia rutinaria para responder a situaciones de emergencia y generar eso. Tiene la guía, y aquí voy a ser un poco más simple, tiene la guía 7 principios, y cada uno de esos principios cuenta con la definición del principio clave, unos estudios de caso que permiten entenderlo y aplicarlo, y unos puntos claves o documentos de referencia para entenderlo. Uno lo puede, no son jerárquicos, pero uno lo puede personalizar de acuerdo al tipo de organización. Ustedes ven ahí todas las que conocemos, desde nacionales, internacionales, ONG y multilaterales. También puede uno caracterizarlo por el papel en la relación del intercambio de datos. ¿Cuál es la que los provee, hacia qué destinatario lo estamos generando o cuál es el facilitador de ese tipo de intercambios? Debemos también considerar en esa caracterización a la otra organización involucrada en esa relación, y siempre ese intercambio será el producto de la negociación entre los diferentes actores ahí. Y el contexto, si hace parte ese intercambio de datos, por ejemplo, de las actividades de rutina o de una actividad de emergencia en salud. Los 7 principios, como les comentaba, no son jerárquicos, no tienen un orden específico, ayudan a crear un entorno adecuado, a lograr unas buenas prácticas y obtener un mejor beneficio de ese intercambio de datos. Buscan un intercambio justo y ético para todos los involucrados, con altos estándares, y que contribuya a mejorar la capacidad de vigilancia, recuerde, tanto en rutina como en situaciones de emergencia. Abordan cuestiones claves y ayudan a identificar oportunidades para mejorar las capacidades, o sea que es un sistema que se retroalimenta. 4 principios éticos fundamentales: valor social, el respeto, la justicia y la transparencia. El primer principio, la creación de confianza. Y realmente creo que no hay algo más difícil de construir, pero más fácil de destruir, ¿no? Y es el tema de la confianza. Facilita el intercambio de datos y refuerza. Debe hacerse entonces con ciertas consideraciones. Debe ser transparente. Las comunidades en especial deben saber cómo se recopilan, analizan, usan y protegen los datos. Desde ahí ya tenemos un compromiso. El propósito del intercambio debe quedar muy claro. Todos los involucrados se deben conocer entre sí, no deben haber situaciones ocultas, se conocen las expectativas de los demás y cumplen los compromisos según sea acordado. Aumenta la distribución en forma equitativa, en forma más justa, mejora la colaboración también y mejora la capacidad central de vigilancia a través de la creación y el fortalecimiento de las redes. Y crea un círculo virtuoso, ¿no? Entre más confianza genere, más responda a mis expectativas, muy probablemente la apertura de las partes también va a ser mayor. En la parte de abajo de cada uno de los principios, y como van a tener la presentación, están los casos de referencia, están los puntos críticos y el link donde encuentran toda la información detallada. Por el tiempo, pues no es posible compartírselos en detalle. El segundo principio de la guía tiene que ver con la articulación de valor. Ese intercambio debe informar y mejorar la acción de la salud pública, si no, no tendría sentido. Permite mejorar la colaboración regional, el fortalecimiento de capacidades, la comprensión per se del sistema de salud pública y el mejoramiento de la gestión de riesgos y el control de enfermedades infecciosas. También en la presentación anterior, en la evaluación y en la gestión del riesgo, veíamos cómo el tema de tener la información y el conocimiento era muy relevante para esto.
Es importante dejar muy claro para esa articulación de valor el propósito del intercambio, por qué se debe hacer, y sopesar riesgos y beneficios. Si esto está claro, independiente de que el riesgo sea mayor, pero se tenga un grado de ganancia, hay partes que deciden intervenir en el proceso. Comprender el valor de compartir y cómo usar esos datos, hacer una distribución equitativa de los beneficios, detallar todos aquellos beneficios potenciales que uno puede, porque pues en campo las cosas pueden cambiar, las mejoras en la salud pública, e identificar también alianzas y posibles oportunidades de colaboración. Clarificar, que es un tema que les preocupa, qué derechos puedo perder, qué pasa si hay un uso indebido de los datos, y debe generarse el acuerdo para tal. El tercero es la planificación del intercambio. Debo hacer la recopilación de datos de vigilancia de salud pública, teniendo de antemano pensado para qué lo voy a hacer. Es decir, no voy a recoger datos que no tienen sentido, o que solo me van a desgastar el proceso, o que solo me van a generar problemas adicionales. Es más exitoso cuando se identifica a priori una necesidad. También debe cumplir con las expectativas de todas las partes y debe extenderse como cualquier proceso de gestión a todos los pasos de ese ciclo. Desde que se recopilen, se le haga el procesamiento, se analicen, se busque cómo preservarlos, se dé su acceso, se dé su reutilización o se decida finalmente eliminar tanto datos como muestras. La administración de los datos para los estándares técnicos y éticos apropiados requiere siempre una fuerza especializada, por eso también hay que pensar en invertir en ese tipo de habilidades en las organizaciones. Y puede brindar una oportunidad para la creación de capacidades para dar respuesta al reglamento sanitario internacional. Lograr datos de calidad, deben evaluarse condiciones claves para cualquier dato: relevancia, precisión, puntualidad, accesibilidad, interpretabilidad, coherencia, uno pensaría también inclusive en temas de oportunidad. Compartir datos permite comentarios, retroalimentar, es bueno someterse al escarnio de los técnicos, es bueno someterse al escarnio del público en general, porque generalmente uno se logra retroalimentar con eso. Factores técnicos y de recursos humanos siempre incluyen esa calidad de los datos. Por lo tanto, en la medida en que uno logre estandarizarlos, en que logre tener un soporte con herramientas informáticas o automatización, menos el error humano se va a presentar, y facilitar intercambio para que sea más eficiente, más efectivo. Requieren datos de calidad, pues personas calificadas o personas habilitadas para hacer ese tipo de diligenciamiento, perdón. Y hay oportunidades para mejorar la calidad y lograr los estándares más altos, pero definitivamente debe equilibrarse con el tema de la puntualidad y de la oportunidad. A veces generamos datos de muy alto interés, pero ya el tiempo ha vencido. El quinto principio es la comprensión del contexto legal. Hay implicaciones legales. El tema de datos, si de por sí es complicado el de muestras, pues tiene más grado de complicación, pero debe definirse el tipo de acuerdo más adecuado, básicamente pensando en temas de ubicación geográfica, en el tipo de la institución, en el tipo de dato, de la muestra, e inclusive en el nivel de salud, de amenaza y factores contextuales. Recuerden que los riesgos en salud pública, en cierta forma, nos permiten no seguir los procedimientos tal cual como son exigidos, porque hay un contexto de emergencia salud pública que puede habilitar otras situaciones. Se deben entender por las partes las implicaciones y las herramientas legales para facilitar el proceso. Si existe una guía, pero no está muy bien definido el equilibrio entre las partes, lo que se busca es, primero, garantizar la privacidad del dato, la equidad del dato, la propiedad intelectual que le corresponde a las partes, e inclusive en algunos casos se pueden generar políticas de protección que pueden tener, según mi punto de vista, tanto efectos positivos como negativos para el manejo de la información. Estos acuerdos pueden ayudar a resolver diferencias o ambigüedades en la ley cuando existen, porque no siempre están, y son más exitosos si ese contexto, como les comentaba, está claro y si se toman en cuenta las leyes y las regulaciones pertinentes. Aquí el reglamento tiene otro peso grande. En algunos casos, un acuerdo que no es legalmente vinculante puede ser usado, o sea, básicamente cartas de intención, trabajo colaborativo conjunto, algunos mecanismos que funcionan perfectamente entre varias instituciones.
Crear acuerdos de intercambio de datos, ese sería lo que uno esperaría como gol estándar para tema. Sin embargo, no siempre son necesarios. Pueden darse, como les decía, algunos acuerdos que pueden ser informales. Debe tenerse siempre en cuenta los derechos e intereses de las partes, independiente de los arreglos, pero debería quedar inclusive en el mismo documento. Esos acuerdos pueden tomar diferentes formas, ustedes los manejan desde un memorando de entendimiento hasta un acuerdo legalmente vinculante. Pueden tener implicaciones a nivel local, nacional o internacional. Evita generar una distribución inequitativa de beneficios y oportunidades, así como de pérdida de creación de capacidad o de valor con toda esa información, minimizar algún tipo de daño potencial porque prevé tanto para las personas como para las comunidades y obviamente para todos los investigadores que están en el tema. Se deben garantizar que esos términos sean aceptables. De hecho, pues sin la aceptación no se podría hablar tampoco de acuerdo. Y por último, está la actividad que debe regular toda la parte también del ciclo de gestión, que es el monitoreo y la evaluación. Ese compartir datos y muestras mejora y protege la vigilancia en la salud pública al abordar la necesidad y a seguir el proceso adecuado. O sea, es un círculo virtuoso. Es importante garantizar que esos datos se utilicen para los fines previstos y para lograr el impacto deseado. A veces no podemos maniobrar tan fácil con cierto tipo de muestras o con cierto tipo de datos porque hay unos compromisos éticos previamente definidos. Cada vez que surjan nuevas fuentes de datos de vigilancia y que los datos se comparten con éxito, y ahorita vemos que no solo los que son con éxito, deben registrarse y difundirse esos estudios de casos que demuestren el valor agregado, o sea, hacer gestión del conocimiento. A veces, y tenemos acuñado un término, acá en Colombia no cacareamos suficientemente los huevos, entonces terminan desperdiciándose. Compartir historias de éxito puede ayudar a que el intercambio de datos sea la norma y no la excepción, o sea, que motive un tema de lecciones aprendidas, es lo que hemos visto aquí en casi todas las ponencias. Y les decía que aquellos que no tienen el impacto esperado o donde falló el intercambio de datos, también deberían compartirse. De hecho, en temas de integridad científica, actualmente se está buscando publicaciones donde no solo se muestren los aciertos, eso también retroalimenta de alguna forma. Estos son, y lo tienen en su presentación, parte de los anexos, tienen desde recursos hasta un glosario básico, unos principios éticos, unas propuestas de modelo de acuerdo y bueno, una serie de datos que les van a ayudar como parte de la herramienta. Solo un par de reflexiones finales. Uno pensando en el intercambio de datos y muestras, tiene que pensar también en Big Data, en políticas para datos abiertos y todo este tipo de situaciones que faciliten fuentes libres, fuentes abiertas, open source. También hemos visto un par de presentaciones al respecto. Esto de alguna u otra forma garantiza cierto nivel de transparencia. Y una pregunta que se le había prometido a los doctores Dionisio López y para todos nuestros colegas de FTP es, ¿están nuestros FTP? Pongo la L porque en algún momento era laboratorio también, no sé qué ha pasado. ¿Están facilitando o apoyando ese intercambio efectivo con calidad y oportunidad de datos y muestras desde la fase de recopilación, procesamiento, análisis, preservación, acceso, reutilización y eliminación? ¿Y son para soporte en los eventos de salud pública, tanto de nivel nacional como de interés internacional o potencial epidémico? Creo que es una de las preguntas que podemos discutir también con los dos ponentes al final de la sesión. Mil gracias. A continuación, la doctora Marta Lucía, ya la conocemos muy bien, entonces nos va a dar la conferencia de cierre. Gracias. Bueno, continuando un poco con el panel anterior, este es el modelo de respuesta de Colombia ante situaciones emergentes. Es un modelo, un prototipo genérico de gestión ante situaciones emergentes. Tiene, como pueden ver, 6 pasos. Tiene que ver con el monitoreo y seguimiento a las alertas internacionales, que es algo que se hace rutinariamente, la vigilancia epidemiológica y la valoración de riesgo ante eventos emergentes. Ahí se hace la sala situacional, las diferentes comités de valoración de riesgo y alertas y generación de alertas.
en rosado, la comunicación del riesgo, y que tiene a su vez unos subcomponentes con las autoridades, con la población en general, con los medios de comunicación. En amarillo, todo lo que tiene que ver con intervención, que es gestión del conocimiento, gestión de la red de servicios, gestión de los insumos, gestión del talento humano, y me refiero específicamente a la gente que va a campo y a la gente de los servicios de salud, gestión intersectorial, de nuevo verde, o sea, de nuevo en el mundo de la vigilancia y la epidemiología, el monitoreo de comportamiento epidemiológico del evento, porque ya estamos en él, y el sexto, el ajuste periódico al plan de respuesta. Paralelamente, y no lo enseñaron las últimas epidemias, se da la investigación en el marco de la vigilancia epidemiológica, que no es una investigación que parte, como sabemos tradicionalmente, de la idea, de la pregunta tipo que se hace un investigador, que se hace una formulación de un proyecto y se va a un comité de ética. No estoy hablando de esa ruta, estoy hablando de una situación emergente en la cual tenemos muchas preguntas y, voy a poner comillas, sin pasar por comité de ética, porque estamos en un evento emergente en vigilancia, sino bajo un modelo de vigilancia intensificada, montamos una investigación operativa. Esa investigación además trae cosas de la mano. Traje generalmente recursos, otros colegas que participan, recursos frescos que vienen de la cooperación ante la emergencia y que permiten rápidamente llenar vacíos de conocimiento que están surgiendo ante un evento. Sin embargo, voy a adelantarme un poco, este es un riesgo real y seguramente este artículo todos lo han leído y tuvimos aquí al doctor Whitworth, autor del artículo, que claramente nos alerta sobre ciertos riesgos que tienen los países, sobre todo de ingreso medio e ingreso bajo, en situaciones emergentes. Es importante que estos eventos emergentes, y voy de nuevo a mi anterior presentación, nos enseñen, nos muestren que eso es un síntoma de algo más y nos permitan en el mediano y largo plazo modificar cosas para que el país pueda estar mejor. Sin embargo, en el momento del evento emergente, esa circunstancia también nos tiene que traer progreso, progreso desde el punto de vista de desarrollo científico, de aprendizaje técnico, de desarrollo de capacidades tecnológicas. Uno puede perfectamente producir, como ven, esta gran cantidad de artículos publicados en las mejores revistas del mundo y las puede producir en el marco de un evento emergente. Eso puede ser, y por eso los planes de gestión de eventos emergentes o los planes de emergencias que estábamos hablando en la ponencia anterior tienen necesariamente que tener hoy ese séptimo componente, el de investigación basada en vigilancia intensificada. Es un mundo que rutinariamente debemos hacer y debe terminar en producción de conocimiento, en publicación de artículos científicos, de todo tipo, desde las grandes revistas hasta para presentarse en eventos científicos como esta conferencia, décima conferencia científica. Debe ser rutinario y debemos tener esa disciplina en medio de la asistencia de la atención del evento emergente. Para lograrlo hay que tener tres componentes y son el mensaje corto y espero que fácil de recordar de esta presentación, porque las anteriores presentaciones han sido explícitas tanto en el marco normativo como en la metodología. Para poder como país lograr, sobre todo si usted es un país de ingreso medio o bajo, para poder lograr producir conocimiento científico paralelamente o en el marco de un evento emergente, debe tener previamente, o sea, dentro de su plan de preparación a emergencias, tiene que tener contemplados tres cosas. Tiene que tener claramente establecido qué es público, es decir, cuáles son los datos públicos, qué base de datos publica, cuáles son los datos libres, no en el momento de la emergencia, desde antes. Y para eso debe tener un comité de propiedad intelectual en el que ha definido, y por eso tenemos nosotros como Colombia tenemos, y muchos lo utilizan, una gran cantidad de datos públicos. Y les cuento una anécdota. Hace como dos años llegó
una filial de Google a mi oficina y me dijeron, nosotros venimos de San Francisco, nos ganamos un grant de $7 millones y venimos para hacer tal desarrollo porque utilizamos los datos de Colombia. Y yo les pregunté, ¿y ustedes por qué utilizaron los datos de Colombia? Entonces me dijeron, porque eran los mejores datos que encontramos en publicaciones libres. Por eso pudimos presentar un proyecto y pudimos ganarnos este grant. Esos datos que ellos encontraron eran esos que públicamente, o sea, que nosotros habíamos definido previamente hacer públicos. O sea, que previamente tenga claro qué hace público y cómo lo hace de manera rutinaria. Segundo componente, tenga previamente unas alianzas preestablecidas. Alianzas con quién es su laboratorio de contrarreferencia, si usted se le referencia, quién es su laboratorio de control de calidad externo, quién es... ¿Con quién va a hacer esas alianzas, por ejemplo, para juntas médicas especiales en temas específicos? ¿Quién es su par, por ejemplo, en ciertos temas en los que usted necesita una contraparte o no es fuerte en eso? Pero tenga claramente esa red, construida esa red, que lo va a apoyar en una situación hipotética de emergencia. Y el tercer componente tiene que ver con unas reglas de juego internas, y estoy hablando de normas. Unas normas que permiten que nadie se equivoque en el momento de decidir y que le dé un marco jurídico de referencia igual para que la respuesta no sea dependiente de las personas, sino que a pesar de que las personas no estén o a pesar de que las personas estén distraídas, no puedan equivocarse de esa actuación, que la actuación sea homogénea. Entonces, las reglas de juego, a modo de ejemplo, en Colombia son, esta resolución, los números pues no importan, pero están para consulta, ahí las pueden ver, esas son nuestras reglas de oro, digamos. Hay una que habla que en toda investigación en la que el ser humano sea objeto de estudio, deberá prevalecer el criterio de respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar. Esta va de la mano con la protección de su identidad y su privacidad. Otra ley además habla que la información puede ser pública, excepto aquella que dañe los exceptuada por daño a los intereses públicos. O sea que hay una información pública reservada cuyo acceso podrá ser rechazado, así no los pidan el detalle, puede ser rechazado cuando por la defensa y la seguridad nacional, por seguridad pública, por seguridad en las relaciones internacionales, negociaciones de confidencialidad, por la prevención, investigación y persecución de delitos o faltas disciplinarias, o sea, cuando hacen parte de un proceso de ese tipo, cuando hay protección de la infancia y la adolescencia, cuando hay niños, adolescentes implicados, por la estabilidad macroeconómica y financiera del país, o por la salud pública y se enlaza con otra norma del Código Penal colombiano que habla de aquello que produzca pánico en la población o propagación intencional de una situación de riesgo para la salud pública. Asimismo, también son exceptuados de divulgación los documentos que contengan opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos del Estado colombiano. Hay otra norma, además, que habla del carácter confidencial de la información relativa a la identidad de las personas obtenida durante el proceso de vigilancia en salud pública es de carácter confidencial y solo se puede usar en dos casos. Por parte de la autoridad sanitaria para fines de vigilancia, es decir, por nosotros o las entidades territoriales con único fin de vigilancia, o por las autoridades judiciales siempre y cuando medie la solicitud previa de un juez. De ninguna otra manera nosotros divulgaríamos datos individuales, aunque tenemos un sistema de vigilancia basado en personas. Y finalmente, otra norma habla de que toda investigación en salud que comprende acceso a recursos genéticos en humanos o actividades de campo en toma de muestras de material biológico humano o que implique la entrada o salida de material biológico de origen humano de Colombia requiere estudio y aprobación. O sea, no es directa, requiere presentarse formalmente y nosotros estudiarlo para saber si se aprueba o no esa investigación. Pero además, los responsables del proyecto deben estar debidamente acreditados en el censo de investigadores del Ministerio de Salud o Colciencias. Quiere decir que todo aquel que maneje muestras humanas de entrada o salida para Colombia necesariamente debe ser al menos un socio de un investigador colombiano.
creando así coautoría y no simplemente entrega de material o muestras, que incluye los datos, para un tercer país, promoviendo entonces el desarrollo científico dentro del país y no simplemente el suministro a terceros. Entonces, recordemos, tener previamente las alianzas estratégicas con quien nos va a ayudar a hacer diagnósticos o conceptos o respuesta, tener previamente definido qué es público y tener previamente definidas unas reglas de juego internas. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Marta. Ya conocen el mecanismo, tenemos unos micrófonos al frente si hay alguna persona del auditorio interesado. Yo empezaría por preguntarle a nuestros dos ponentes la opinión sobre cómo desde los niveles planteados del entrenamiento para los FTP es posible abordar el dato de compartir datos y muestras y cuál es la forma de garantizarlo. Bueno, yo creo que cada país tiene su normativa, pero hay unas normas que son de carácter general que deben ser enseñadas, revisadas. No podría asegurar ni siquiera que la gente dedicada a investigación, y no estoy hablando de los de vigilancia, sino la gente que se dedica a investigación las tenga tan claras. Y se lo digo por mi experiencia, por las cosas que yo he visto o las solicitudes que he recibido. Entonces, esas normas deben ser claras. Segundo, los gobiernos deben además divulgar de manera explícita esas, digamos, reglas de juego dentro de su territorio. Adicionalmente, los organismos internacionales, y estoy hablando claramente de la OMS, tendrían que promover más la coautoría y el desarrollo de capacidades en los países de ingreso medio y bajo que simplemente en el suministro de muestras o los datos abiertos. Creo que hay una diferencia y bastante grande, porque el riesgo más grande en situaciones de emergencia, cuando un país recibe una gran cantidad de ayuda o acompañamiento, es que cuando terminado el evento no termine ni con capacidades, ni con publicaciones, ni con personal entrenado. Por lo tanto, es fundamental que esas cosas estén claras previamente. Gracias. Eduardo. Muy rápidamente, debe, y nuestro país es parte del entrenamiento, el conocimiento de las reglas nacionales e internacionales. Por ejemplo, RSI es un tema que todos los años se incluye en la grade curricular del entrenamiento de FTP, pero también la necesidad de publicar y diseminar todas las informaciones correspondientes en las investigaciones. En nuestro país es un poco más, esto es más necesario aún, porque como tenemos un sistema federativo, cuando no se respeta esas reglas, entonces el sistema no funciona bien. Es decir, tenemos que, en todas las investigaciones, tener ya acuerdos previos con los niveles subnacionales. Y cuando las personas, los entrenados están en campo, tienen que respetar eso, pero por otro lado también tiene la preocupación de compartir todas las informaciones, incluyendo para los niveles subnacionales que participan en el momento de la investigación. Gracias. Una pregunta de cierre, doctor Eduardo. ¿Qué tan fuerte es el reglamento como una intención de los estados en el sistema para hacer efectivo todo lo que escribe dentro del mismo reglamento? En relación al reglamento sanitario internacional, lo que se observa en términos históricos, cuando se compara antes y después del reglamento, sí aumentó mucho el intercambio de informaciones sobre emergencias. Por otro lado, en el último informe que va a ser presentado para la Asamblea Mundial de la Salud en próxima semana, aún hay un bajo comprometimiento mismo de los Centros Nacionales de Enlace, de proveer las informaciones correspondientes. Por ejemplo, alrededor de 30% de los eventos que la OMS tuvo conocimiento fue por medio de los Centros Nacionales de Enlace. Entonces, todavía sigue utilizando muchas fuentes informales de información. Entonces, es necesario todavía perfeccionar este mecanismo de participación de todos. Ok. Doctor Dionisio. La pregunta
Gracias. Muchas veces yo señalo que nuestro gol estándar debe de ser a un mediano plazo, tener algo así como lo que tiene meteorología, de nosotros poder decir en avance, con una semana, con 15 días, cuál es el riesgo de determinada población de tener un determinado evento de salud. Eso es a lo que tenemos que ir. Entonces, yo pienso que hay que ver esto en diferentes niveles, que los programas de formación lo que deben tratar es de promover, de incentivar, de que los jóvenes sean motores de esto y en definitiva crear una cultura de la información, del uso de los datos, del valor de los datos. Eso es lo que respondía a tu pregunta. Gracias. Gracias. Ya para cerrar, simplemente recuerden que quien tiene la información tiene el poder, pero quien la comparte seguramente alcanza el éxito. Muchas gracias a todos. Por favor, permanecemos en la sala. Recuerden que nuestros oradores, nuestros jueces y nuestros moderadores tienen aquí un lugar, está identificado con su nombre, los esperamos y tenemos también traducción simultánea. Quisiera ver si la doctora Marta Renza, nuestra maestra de ceremonias. Muchas gracias por la participación en esta sesión.